Es uno de ellos. Vale, el segundo también está muerto. Era de esperar. Joder, ¿hombres de raíz? ¿La mercancía está intacta? Vale. ¿Y dónde está? Oiga, ¿está por ahí? Estoy en la cueva que me dijo y he encontrado a dos de sus hermanos muertos. También he oído una llamada de socorro. Hablaba de una mercancía que no está aquí. Así que lo han robado. Muy bien. Sigue investigando, por favor. Intentaremos recopilar información sobre el tercer hermano. Hay que prestar atención a los uniformes amarillos y a un símbolo, tres rayas horizontales. Disculpe. Esos bandidos son los matones de Rice. Son peores que los no muertos. Lo que pasó en Harran fue culpa suya, básicamente. Ah, ya veo. Gracias, Kyle. Seguro que esa información nos resulta de utilidad.
puesto de caza. Hay infectados por todas partes. ¡Socorro! Que eche una mano si hace falta, ¿no? Sí, por favor. A la madre le gustaría que ese hombre acabara lo que empezó. Está bien. ¿Quién es? Se llama Attila. Es etnógrafo y trabaja en la mansión de la madre. Es esa residencia tan grande de lo alto del precipicio. ¿Hay alguien en casa?
a matarme? Pues venga, adelante. ¿Viene a matarme? Pues venga, adelante. Me llamo Kyle Crane. La madre está preocupada por usted, Attila. Me ha pedido que me asegurara de que estaba bien. Pues claramente no estoy bien. Puedo decirle que no abra libro. Estoy atascado. Soy un viejo moribundo, no Indiana Jones. ¿Moribundo? ¿Le ha pedido ayuda a la madre? Me temo que no tiene la cura contra el cáncer. Se acabó el trabajo de campo para mí. El problema, citando a Hamlet, es que todo es una puta mierda. Pase, siéntese. Tómese una copa conmigo, señor Crane. Si lo que le impide avanzar es el trabajo de campo, yo puedo ir a coger lo que necesite. No sé qué investiga, pero la madre está deseando que acabe. Dice que me traerá cualquier cosa que necesite. Sí, haga una lista. Pues me ayudaría bastante que restaurara la electricidad. Pues hacer esto me llevará largas noches en vela. Bueno, yo me ocupo de la corriente, pero del café se encarga usted.